Yo soy David Rogelio, vengo de la Secundaria Técnica 23. Hola, yo soy Paola. Somos los ganadores de la categoría Seguidor de Luz de Robótica. Yo trabajo desde la robótica desde mi primer año en la secundaria. He hecho varios proyectos, como una letra de LEDs, un elevador, un robot sumo y hasta ahorita mi prototipo, el Seguidor de Luz. Yo, mi experiencia es de que yo, igual desde primero de secundaria, mi primer proyecto fue una letra de LED, luego fue una ruleta que giraba hacia dos sentidos, izquierda y derecha. Mi segundo proyecto fue un robot sumo, con el cual pude competir en mi primer competencia, pero lastimosamente no gané. En mi segundo fui con el Seguidor de Luz. Bueno, el área del Seguidor de Luz es de 2x2 metros. Este robot debe de pasar por todos los circuitos y llegar al mismo lugar donde empezó. El funcionamiento de este robot es que cuando le llega luz, las resistencias bajan y entonces la corriente se va por la resistencia más baja. Llega a esa resistencia y pasa por un LED. Después llega a la base del SDR y de ahí se convierte en un interruptor cerrado. ¿Qué es esto? Que se convierte en un cable. De ahí pasa la corriente y llega al motor. De ahí se cierra el circuito y gira el motor. Mi proyecto más complicado creo que fue al principio cuando hice mi letra de LEDs, porque no sabía cómo hacer, no tenía experiencia, hasta que mi maestra me fue enseñando más y pude hacerla. Hasta eso siento que me quedó bastante bien mi letra. Y de ahí fue aprendiendo a hacer mi elevador, mi robot sumo y pues el Seguidor de Luz. A mí el proyecto más difícil que me ha tocado ha sido el robot sumo para mí, porque tuve que hacer el control, porque los controles eran una caja y yo tuve que comprar una tabla para hacerlo. Y el problema conmigo es que era, primero le puse unos motores y luego se los cambié y lo tuve que volver a desarmar y volverlo a armar. Y ese fue mi proyecto más difícil. Mi mensaje para la comunidad es que deberían de intentar hacer esto porque la verdad es muy divertido, entretenido y a veces si te equivocas, yo me equivoqué muchas veces y lo tuve que repetir y repetir y me tardé, pero hasta eso fue un buen resultado lo que hice, me gustó mucho. El mensaje que yo les doy es que cualquiera puede elegir, o sea, porque la verdad es que es muy divertido, te puedes pasar muchas horas ahí haciendo un proyecto. O por ejemplo un robot seguidor de luz, un sumo, una serie de LEDs, cualquiera de lo que tú quieras, pero es tu decisión. Queremos agradecerles por vernos y ver lo que hicimos en esta competencia. Yo pues agradezco a mi papá, a mi mamá, por haberme ayudado para conseguir los materiales y también a mi maestra que me enseñó cómo crearlo.